Sociedad 3.0 Multimedios presenta. ¿Sabías que más del 70% de la composición de nuestro planeta es agua? Muy probablemente la contaminación y uso irracional de este elemento sea el principal motivo de la crisis ambiental que enfrenta nuestro planeta. Reacciona, juntos podemos lograrlo. Salvemos el agua radio. Salvemos el agua radio. El primer programa ecológico en el estado de Veracruz, conducido por Alejandro de la Madrid Trueba. Salvemos el agua radio. Un foro de opinión, debate, objetivo y veraz. Súmate y participa. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Alejandro de la Madrid Trueba, presidente de la Fundación Salvemos el Agua. Sean todos bienvenidos a esta emisión, a la número 18, en esta tercera temporada de Salvemos el Agua Radio por Internet. Es un gusto recibirlos esta tarde. Es una tarde fresca en Jalapa, 25 grados centígrados. Ha estado variando mucho la temperatura hoy. En la mañana hubo un poco de sol. Después se nubló y ahorita estamos a 25 grados centígrados. Una tarde extraordinaria para recibir a un gran amigo, Ricardo Yepes. Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias, de verdad. Es un gusto tenerte aquí en Saludos al Agua. Pues por primera vez en esta nueva emisión. Y bueno, Ricardo Yepes, les voy a platicar. Él es director general de la Fundación Yepes, Asociación Civil. Y es una fundación que tiene como objeto, tiene un campamento tortuguero extraordinario en el Raudal Veracruz. Sí, Alejandro, así es. Y bueno, hay demasiadas cosas que platicar con él. Yo quería invitar a Ricardo porque ya hace muchos años, tengo la fortuna de conocerlo hace muchos años, precisamente en estos temas ambientales. Ambientales, así es. Si no mal recuerdo, estuvimos en el 2012 contigo en el Raudal. Sí, así es, Alejandro. Y bueno, desde esa vez realmente me impresionó el tema de lo que hace un veracruzano por salvar las tortugas. Sí, Alejandro. O sea, hay tantos temas ambientales complejos, hay tantos problemas, y encontrar a alguien que está preocupado por el tema ambiental, y no nada más preocupado, ocupado por las tortugas, pues realmente es motivador, y ese es el tema de hoy, el campamento tortuguero de Fundación Yepes en el Raudal Veracruz. Pues Ricardo, bienvenido. Algo que yo quisiera, y lo primero que quisiera preguntarte, ¿quién es Ricardo Yepes? Híjole, una pregunta interesante. Ricardo Yepes es un ambientalista, Alejandro, que ha dedicado, ha tomado una elección de vida. No estamos en los temas ambientales porque no tengamos opciones, sino todo lo opuesto, precisamente porque tenemos muchas opciones de poder hacer muchísimas cosas. En mi vida tomé una elección de vida para continuar un legado de mis padres, el cual les agradezco muchísimo, infinitamente, lo que soy. No ha sido fácil también la lucha de ser hijo de ambientalistas, Alejandro. No es nada fácil de ser un hijo de uno de los pioneros y fundadores del primer campamento tortuguero en el Golfo de México. No es nada fácil. Igualmente, ser hijo de la mamá tortuga, Doña Librada, ¿no? Una titán, tampoco es nada fácil. Siempre he dicho que si soy lo que soy, se lo debo muchísimo a mis padres. Y siempre he dicho que no puedo caer porque estoy parado sobre los hombros de titanes. Entonces, Ricardo Yepes es un hijo de ambientalistas, Alejandro, que se dedica a la protección, conservación de las tortugas marinas, del equilibrio ecológico y de nuestro medio ambiente. Más de 50 años, Ricardo. Veo que tienes desde 1967. Como familia, Alejandro, este proyecto comenzó como familia, en 1967, sí. ¿Tú naciste en el Raudal? En el Raudal, Alejandro. En sí, nací por la cuestión de que una tortuga se quedó atorada dentro de una mata de icaco. Uh-huh. Unos arbustos comunes que son en playa, y mi madre embarazada intenta sacar a esa tortuga de 200, 300 kilos de peso para rescatarla con mi papá, y al pegarle el jalón forza su cuerpo, y pues ahí le pega el dolor de parto a,
a cerca de 8 kilómetros de distancia de la partera más cercana. En ese tiempo no había hospital, ¿no? ¿Y hacia dónde fueron? ¿De la zona de casitas? ¿O? No, hacia el Raudal, Alejandro. Yo nací en el Raudal, donde está el antiguo, donde está el campamento Arturo como tal, y allí le pega el dolor de parto. Desafortunadamente fuimos gemelos, o sea, mi hermano nací yo, y no recuerdo si fui yo, mi hermano, no recuerdo bien la historia, pero mi madre me comenta que uno de los dos salió primero, salió muerto, y fuimos rodeados por coyotes. En esa época habían jaurías y manadas de coyotes, lo que me comenta mi madre, mi padre, y bueno, pues nací entre tortugas, Alejandro, literalmente. Mi primera cama fue un caparazón de tortuga, y mi primera sonaja fue un huevito lleno de arena, ¿no? Las conozco como la palma de mi mano, Alejandro. Toda mi vida he estado en contacto con ellos. Impresionante. Bueno, esto que comenta Ricardo parece cualquier cosa, pero realmente es increíble. La verdad, he estado en el Raudal. Es una comunidad, municipio de Nautla. De Nautla. Uh-huh. Es una comunidad pequeña, chiquita. Un poco antes de llegar a Nautla, ¿no? Sí, Alejandro, está 8 kilómetros antes de llegar a Nautla. Es una comunidad relativamente muy chiquita, muy pequeña. no recuerdo, somos 364 habitantes, la comunidad del Raudal, muy pequeña. Y estaba viendo las fotografías, y algo que me llamó la atención, las fotografías de hace exactamente 7 años, porque estuvimos allá en septiembre del 2012. Estaba viendo esas fotografías y me acordé de la separación de PET. Sí, Alejandro. De una comunidad extraordinariamente limpia. Sí, Alejandro. Sí, se lanzó un proyecto, una iniciativa que fue creada por nuestra organización en un afán desesperado por intentar revertir el daño ambiental y ecológico, y por supuesto buscar la forma, ¿no?, de despertar a la comunidad en temas ambientales, y que la misma comunidad tuviera el acceso a poder generar dentro de la misma comunidad el poder albergar al turismo y crear todo un complejo, todo un proyecto de desarrollo ecoturístico dentro de la comunidad. Desafortunadamente a veces los temas políticos y otros intereses se interceden y no permiten que las cosas se desarrollen al 100%, ¿no? Los veracruzanos somos muy dados a lacerar, a mentir, a dañar la reputación de una persona solo porque no pueden detenerlo en muchísimas cosas. Entonces se suscitaron algunos temas por ahí muy interesantes, pero por allí el proyecto continúa, sigue existiendo como tal. La comunidad sigue trabajando en diferentes proyectos ambientales de separación de residuos, reciclaje, campañas de reforestación inteligente. Es una comunidad, fíjate, que amo mucho, pues mi pueblo. Pues nace Ricardo ahí por estar sus padres rescatando una tortuga, pues creo que se rompe la fuente de tu mamá. Sí, sí, así y tiene es. Que nacer ahí de emergencia. Te quedaste a vivir en ese lugar. Alejandro, ahí está ahí, enterrado ahí mi ombligo en ese lugar, y me saca mi papá, y bueno, pues de ahí nos fuimos al pueblo con el bebé, y bueno, por ahí estaba doña Luisa, mi madre partera, ¿no?, que fue quien por ahí recibió ya todo lo demás, todo lo que conllevaba, y bueno, ahí fue cuando se cortó el ombligo. Una historia interesante. Voy a hacer una analogía, así como las tortugas, porque yo recuerdo muy bien que decías que cuando una tortuga nace ahí en el Raudal, sí, se va, y creo que de cada 1,000 decías una, sí, una crece. De 10,000 una. Una, sí, llega a ser adulta y regresa a ese lugar. Al mismo lugar, Alejandro, así hace. O sea que nunca te vas a ir del Raudal. Yo espero que no, Alejandro. La vida no sé qué nos depara el destino a futuro, ¿no? Pero por el momento, Alejandro, tenemos una elección de vida del poder estar allí haciendo la acción, la labor de rescate. Y te repito, como familia llevamos pues más de 52 años estando establecidos en ese lugar. Comenzaron mis padres, mi madre, cual le mando un besote enorme, mi santa madre, doña Liberada Mamá Tortuga, actualmente directora del Centro de Investigación Veracruzano para la Protección y Conservación de la Tortuga Marina, que honora al señor gobernador, le dio el nombre a mi padre, que se llama Marcelino Yepes, el cual trabaja arduamente, fuertemente, lucha de una manera impresionante día con día, Alejandro. Es titánica la labor, tú ya conoces las desveladas, sí, las desmañanadas. Es hermoso, pero es muy titánico. Me gustaría poner, no sé, Jessica, si podemos poner uno de los videos que trae Ricardo para irnos, lo vamos a ir repartiendo, pero para que vaya Ricardo platicando. Ahí se oye, nos seguimos oyendo nosotros. Sí, aquí podemos apreciar una tortuga de especie verde, es un amanecer. Afortunadamente tiene apenas poco, tendrá al caso una semana, 5 días de esta imagen, y es una tortuga
gigante, enorme, segunda más grande del mundo, por ahí resguardándola. Le ganó el amanecer, Alejandro. 5 o 6 horas cavando, haciendo su nido, y eran ahí ya casi las 7. No había terminado. No, todavía no. Ella ya en este momento ya está en el último tiempo. Las tortugas para ovopositar tienen 5 tiempos o 5 etapas. Ajá. En la primera etapa localiza el lugar de donde nace, quita toda la arena seca hasta lograr encontrar arena húmeda. En el segundo tiempo localiza la arena húmeda y con las aletas traseras comienza a hacer lo que le llamamos nosotros la cloaca, donde va a colocar el nido. En el tercer tiempo comienza la ovopositación. Luego normalmente siempre decimos que las tortugas desovan. Es una palabra mal dicha, la desovan los peces. Las tortugas ovopositan, ponen huevos. Ajá. Y una vez que colocan los huevitos dentro de la cloaca, comienza el cuarto tiempo, que es inyectar oxígeno dentro del nido para que las bebés puedan respirar. Y el quinto tiempo es lo que viste, estaba arrojando arena para poder borrar el aroma de donde están las bebés. Posteriormente el ejemplar se regresa al océano y no regresa hasta dentro de 2 años, un año sí, un año no, alterno. ¿A la misma tortuga regresa 2 años después? Sí, 2 años, una alterno, un año sí, un año no. ¿A volver a poner otra vez? Al mismo ciclo, efectivamente. Entonces, y bueno, ya los huevitos dentro de la arena te tardan de 45 a 70 días aproximadamente para eclosionar. Y muchas veces entendemos la palabra nacer, o eclosionar y nacimiento son dos cosas completamente diferentes. Recordemos que una tortuga marina te pone de entre 50, 70 hasta 150 huevos, aproximadamente bajo 1.20 m, un bajo 1.40 m hasta 1.80 m de profundidad. Entonces, eclosiona el huevo significa que rompe el huevito, pero no ha nacido, porque acuérdate, tiene que cavar de abajo hacia la superficie. Es entonces cuando nosotros vamos monitoreando en las franjas costeras, identificamos cuando el huevo eclosiona, y es cuando tú agendas y programas y calculas el nacimiento del nido con los grupos o escuelas que te van llamando como tal, porque no podemos por ningún motivo retener las crías, ningún campamento las debe de retener, así lo marca la normativa ambiental como tal, y es muy severa las sanciones, Alejandro, las sanciones que nosotros como campamentos tortugueros tenemos, son severas, la protección al ambiente regula, vigila, está pendiente siempre de que las acciones se vayan desarrollando en temas de un animal en peligro de extinción, y ya posteriormente vas reagendando o agendas a los grupos que tienen que coincidir con los nacimientos, con la visita y posteriormente la reintegración de las crías. Más o menos 45 días entre que fueron depositadas. Exacto, en el 45 días, 45 o 70 días, va variando, es variable. ¿Depende de la variedad? No, depende de la granulometría de la arena. Se dependen mucho las condiciones que se encuentran en los pleamares de la arena. En diferentes partes de playa, tenemos arenas que por el cambio climático, por el derretimiento de los polos, el mar ha incrementado. Sí, sí, está subiendo. Exacto. Quiero preguntar si habías detectado que hay algún cambio. Por muchísimo, Alejandro. Hay un cambio impresionante desde que yo tengo uso de razón, de donde nací hasta el día de hoy. Perdón, andamos con un poco de gripe. Ha habido cambios impresionantes. Pero bueno, el mar sube, comienza la erosión de la playa, uh-huh. ¿Sí? Y muchos de los grandes colonios marinos ponen sus huevos, ovopositan en la orilla. Sube la marea, el fosito de donde ponen las tortugas se llena de agua. Uh-huh. Hay una descompensación en la temperatura y estos huevitos no nacen, no eclosionan. Están rotundamente echados a perder. Y tenemos playas también que ya ha sido contaminado con lo que llamamos nosotros la tierra vega. Porque acuérdate que la arena del mar manejas en 3 tipos de arena, uh-huh. ¿No? La arena de la orilla, que es la arena que está lavada completamente. Está libre, es puro gránulo de arena. Uh-huh. Tenemos la otra arena que es donde caminas y te quemas. Esa arena ya tiene un poquito de tierra, contaminada de tierra. Te da otra permeabilidad, otra temperatura y otra densidad. Y más arriba, donde está la vegetación, esa tierra ya tiene arena, ya está contaminada. Allí te da otra permeabilidad, otra condensación de temperatura y otra humedad. Entonces, dependiendo en la posición donde se encuentra el nido, es la temporada del ciclo de eclosión. Es lo que hemos descubierto nosotros a través de tantos años de experiencia en contacto de estos grandes colonios marinos. ¿Cuál de las 3 arenas estas es donde escoge la tortuga? ¿O cuál la factible y la correcta es entre... la arena está dividida en 3 partes, zona A, zona B y zona C. Lo correcto es entre la zona B, pegándole casi a la zona C. Es donde nosotros hemos descubierto que hay un mucho mayor éxito y nacimientos en las crías.
Pues esto que dice Ricardo, realmente es una labor titánica, impresionante, porque no nada más tienen que identificar la ubicación del nido. Muchas veces ven a la tortuga cuando los deposita. La mayor tiempo de las veces, Alejandro. Algunas otras no. Algunas otras no, nada más encuentras el puro nido que hay que detectar y cavar. Pero es importante explicarte algo, Alejandro. A través de los años hemos desarrollado ya un trabajo más científico, más técnico, más adecuado. Normalmente el rescate era pues, de una manera muy empírica cuando lo hacían mis padres. Hoy por hoy, bendito Dios, se cuenta ya con la tecnología, se cuenta ya con convenios internacionales, con convenios nacionales, con diferentes universidades y academias de prestigio y de rango, donde nuestros alumnos van desarrollando prácticas profesionales, estadías de diferentes vertientes, desde geólogos con granulometría, ingenieros químicos para checar temperatura, humedad, ingenieros mecatrónicos, donde hemos metido cámaras dentro de la arena para poder vigilar y checar ciclos de eclosión, sexar, nacimientos, ingenieros topógrafos que hemos medido la densidad de la evolución de la playa en la erosión de arena, convenios con Chapingo, donde hemos estado estudiando la tala, se le pudiéramos llamar tala, o la deforestación del trópico húmedo en la zona de las dunas. Alejandro, ese es un problema muy fuerte también que tenemos en el Golfo de México. Hemos ido investigando para poder evidenciar lo que pasa cuando pasa esta acción, ¿no? Entonces, sí, Alejandro, dime. Increíble, ¿no? Adelante, Ricardo. Sí, lo que te comentaba, por ejemplo, muchas veces nos dicen lo que te comentaba de los arbustos. Tú los has visto, algunos arbustos típicos, endémicos de las playas. Sí, sí, cómo no. Ahorita tenemos una situación padrísima, el cual felicito a todos los compañeros que están protegiendo el cangrejo mano azul, el cangrejo mano guanaja. El cangrejo mano guanaja es un ser que ya se encuentra... El azul, el mano guanaja, el grandote, ese que tiene la mano... enorme, ¿no? Increíble, quiero, los acabo de ver, acabo de estar en Villarrica, ahí pues en la playa de Villarrica. Bueno, y acabo de ver uno que otro, porque no hay muchos todavía, pero es impresionante el cangrejo. El cangrejo azul se encuentra en ese momento ya prácticamente a punto de ser declarado en extinción, por lo menos en esta zona, por el acceso de las carreteras, Alejandro, el paso de los manglares, de las zonas como se localizan. Y el cangrejo migra, es migratorio, sale del manglar, hace su ruta migratoria hasta llegar a la playa. Pero primero llegan los machos. Nacen en el manglar. Sí, son endémicos de las zonas de los manglares, de los humedales. Y una vez que llega el cangrejo macho a la zona de playa, llega el cangrejo con la mano más grande. Y este cangrejo comienza a luchar con otros cangrejos para apartar territorio. Y pues, por supuesto, el más grande, el que tiene la mano más gigante, empuja al otro macho, lo voltea, gana la batalla. No son peleas a muerte, y ese es el macho que se encarga de copular a las hembras. El detalle es que cuando tú vas a la playa y le arrancas la mano al cangrejo macho, pues obviamente que al arrancarle la mano, si lo haces con la técnica adecuada, es cierto que la mano le vuelve a crecer. Pero si lo haces simplemente a lo bestia, poniéndole la mano y arrancándosela, automáticamente viene un desangre, lo desmembras efectivamente y viene un desagüe. Entonces hay una situación muy interesante con el cangrejo. La hembra ya no selecciona al cangrejo que tiene la mano grande, sino selecciona al otro oponente que fue derrotado. Y entonces comienza una regresión de daño genético, porque el cangrejo de la mano grande es el que ha sobrevivido, ha subsistido a través de tantos años a las sequías, Alejandro, a la problemática, agroquímicos, a los manglares. Trae una información genética dentro de su cuerpo, pues es un macho gigante, enorme, ¿no? Los depredadores. Y comienza una regresión genética dentro del cangrejo. Más aparte, ya cuando los poquitos que logran, pues ahora sí que desovar las hembras, los huevitos tienen una cierta, son de 2 a 3 días que alcanza el huevito a eclosionar. Nace el cangrejo y inmediatamente tiene que salir de la orilla de la playa y buscar la sombra, Alejandro. ¿Pero qué sombra va a encontrar si ya talamos todos los arbustos que se encuentran en la playa? El sol llega, calienta la arena, los quema y los mata. Entonces estamos, bueno, señor, está muy interesado en la forestación inteligente de los árboles nativos endémicos que producen fruto del trópico húmedo del Golfo de México. Es lo que acaban de hacer este pasado fin de semana. Sí, Alejandro, así es. Le mando un saludo muy rápido a Luis Eduardo Pérez, Alejandro JP, a Lucía Angélica García Hernández, están viendo el programa. Nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con Ricardo para hablar de este tema realmente extraordinario, increíble,
que es la fascinación que tiene él por las tortugas, para que nos platique y que nos platique también quién es el más grande depredador de las tortugas. Si buscas la excelencia educativa, el Bachillerato General del IBES es para ti. La calidad de nuestro personal la integran profesionistas y profesionales expertos en las distintas áreas. Además, contamos con un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, educación personalizada en grupos reducidos, así como un sistema de becas que reconocen el rendimiento cultural y deportivo. Ofrecemos una variedad de talleres extracurriculares en los que podrás desarrollar tus habilidades, como música, teatro, artes plásticas, fútbol, voleibol y taller de danza Tlayecchihuali, campeones estatales de la Dirección General de Bachilleratos. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Bachillerato General del IBES. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina, 01-22-8298-8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio, un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. En Universidad IBES generamos planes y programas de calidad que contribuyen en tu formación y permiten concluir tu licenciatura. Contamos con 14 licenciaturas, las cuales se dividen en Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería y Humanidades, donde podrás innovar, desarrollar, crear e incrementar la productividad y competitividad acorde a tus habilidades. Nuestro modelo de estudio práctico-teórico ofrece horarios accesibles en modalidad cuatrimestral que te permite terminar tu licenciatura en un promedio de 3 años. Contamos con sistema escolarizado, sabatino y ejecutivo, programa de becas e instalaciones de calidad para mejorar tu educación. Uno de nuestros pilares se encuentra en la calidad que nuestro personal docente representa, puesto que las herramientas adquiridas por nuestro modelo de profesores son complementadas con profesionistas y profesionales expertos en sus materias. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil en alguna de nuestras licenciaturas y continúa tus estudios en una de las mejores universidades del estado de Veracruz. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Universidad IBES. Regresamos aquí a Salvamos el Agua. Estamos platicando con Ricardo Yepes. Fíjate, quisiera primero que nada mandarle un saludo ahí. Luis Eduardo dice, saludos al amigo Ricardo Yepes. Saludos. Recordando la gran experiencia en el 2012 que nos invitó a observar la llegada de tortugas a la playa del Raudal a desovar. Ya vimos que no es desovar, es ovopositar. Sí. Entonces, muchas felicidades por su gran labor en el cuidado de las tortugas. Gracias, muchas gracias. Alejandro JP dice... muchos saludos a señor Yepes y muchas gracias por su iniciativa y su gran labor en beneficio del medio ambiente. Esperamos que pronto las autoridades volteen a ver este trabajo y se sumen a sus proyectos. Saludos, Alejandro, gracias. Lucía Angélica García dice saludos a Ricardo, te felicito por la gran labor que realizas. Gracias, Lucía, un placer. Y pues por ahí está Santa Vielma, mi esposa, viendo el programa. Verónica, salúdamela de Madrid mucho, por también favor, tu hermana, que no puedo venir. Un beso, saludos. Pero, familia Madrid, ahí están. Y bueno, platicando y siguiendo esta aventura de las tortugas, que realmente es increíble. Ya nos platicó algo que es fundamental, y yo quisiera que aprovechar que te tenemos aquí un experto en el tema, pues nos digas cuál es el ciclo reproductivo de las tortugas. Ok, Alejandro, nos quedamos entonces que las tortugas ponen un año sí, un año no. Ya aprendimos que tardan de 45 a 70 días para poder eclosionar o nacer. El primer enemigo que hemos descubierto, Alejandro, fuerte por supuesto, ¿no?, es el hombre, el humano, ¿no? El humano, como decía mi papá, no tiene, es un barril sin fondo, ¿no? No tiene llenadera.
siempre quiere más, no es como un depredador natural, que papá me decía, ¿no? Ve, observa un cangrejo, ¿no? El cangrejo caza una tortuga, se la mete a su madriguera, pero solo caza una. Y las demás permite que sobrevivan, ¿no? Y un bebé. Sí, pero algo que estamos enfrentando muy fuerte, Alejandro, es la temperatura es la que determina el sexo en tortugas marinas. La temperatura es la que nos decide hembras y la temperatura nos decide los machos. Ahí está una imagen, perdón, porque está sí, en este momento. Esta es una especie de tortuga lora, es la primera especie más pequeña de todas las tortugas marinas del mundo. Es una tortuga que ovoposita en el día, es la única que sale a ovopositar en el día, que se ha logrado descubrir que sale entre 10, 11, 12, 1 de la tarde a 5, 6, 7 de la noche. Ah, esta la hace de día. Es la única especie que sale identificada de todas las especies marinas. Y estas, tú recordarás que en este año 2019 arribaron muchas tortugas en Boca del Río, acuérdate, sí, en Veracruz, sí. Fue de esta especie, tortuga lora. Esta otra imagen es una tortuga verde, segunda más grande del mundo. Esta aquí fue una tortuga que fue encontrada atorada en una red, fue rehabilitada dentro de las instalaciones y en este momento ya fue reintegrada a su hábitat, de las que de repente vamos encontrando. Estas tortugas son tortugas juveniles que en temporada de enero de este año las encontramos muchísimas recaladas en la orilla de la playa. Una preocupación muy fuerte, perdón, fue el año 2018, donde las encontramos entullidas, congeladas, ¿no? El año pasado se presentaron temperaturas muy fuertes, muy bajas, y bueno, fue una problemática que encontramos. Esta es otra tortuga lora, esta es de esta temporada 2019, de las ejemplares que vamos rescatando, se encuentra críticamente en peligro de extinción y a punto de extinguirse en totalidad por el horario que ellas arriban. Realmente la especie no se ha logrado establecer, Alejandro, es muy preocupante. Va a la baja, según nuestras estadísticas, va a la baja. Mira ahí que hay mucho tronco. En las zonas donde nos encontramos, nosotros, Alejandro, tenemos las cuencas y microcuencas más importantes de ríos de respuesta rápida de todo el Golfo de México. Viene mucho trozo de árbol. Todavía, a bendito Dios, es la cantidad de ramazón que los ríos, todavía se podrían decir ríos jóvenes, entre comillas, pues más que nada es de la tala, Alejandro. Es una evidencia de la cantidad de tala que existe en la cuenca alta. Entonces toda esta tala clandestina que hay de deforestación, cuando las vertientes de agua crecen, que viene la temporada, toda esta madera, esta palizada es arrojada por los afluentes y depositadas en las zonas de playa. Entonces es una problemática que se ha venido presentando precisamente hace 4 años. Con el huracán Carl, nos arrojó una cantidad de basura y palizada impresionante en playa, por ahí que también agradecemos muchísimo al exdelegado de la Semarnat, José Antonio González Azuara, que el cual nos apoyó, nos respaldó con Semarnat, con unas máquinas trituradoras de madera, en donde se logró limpiar aproximadamente cerca de 70 kilómetros de litoral costero, porque todos los días estaban cubiertos por esa palizada. Sí, esa madera fue triturada, colocada en diferentes puntos estratégicos, las cuales de esa madera, de esa trituración, se hizo el proyecto del primer encuentro de reforestadores del Trópico 1 Golfo de México, porque tenemos el problema del virus del amarillamiento letal, donde nuestra organización, junto con otras organizaciones, nos dimos a la tarea, porque teníamos de visita al primer país en el mundo en forestación, que fue Finlandia. Y tuvimos la oportunidad de tener a la embajadora de Finlandia, a la señora Anne Lamina, al cual le mando muchos saludos desde aquí, agradecerle el respaldo y el apoyo que brindó, proporcionándonos hasta la fecha que lo tenemos como asesor al doctor Marcus Simula, conocido como el padre de los bosques en México. Finlandia apoya a México para realizar su plan de desarrollo nacional forestal que actualmente tenemos. Esos son los asesores que tenemos internacionales en Fundación Yepes. De ahí se hace la composta, se lograron gestionar 20 millones de pesos, el cual fueron entregados a través del gobierno del estado e invertidos en viveros para ecotipo 2, el cual es en este momento, bueno, estos viveros funcionaron, están funcionando. Se lograron sembrar más de 20,000 plantas en diferentes puntos estratégicos en las zonas de playa. Y bueno, fue un proyecto que se hizo con la madera de las zonas de playa. Un gran trabajo. Esto que platica Ricardo se oye fácil, pero pues dedicarse a cuidar las tortugas y salir en la madrugada a ver que estén bien. O sea, el tema de los depredadores, si nos sigues platicando este ciclo
de reproductivo la tortuga, porque uno de los primeros es el cangrejo. Sí. Que dice, como bien dices, el cangrejo, si logra pescar una tortuguita, sí, se lleva una y se acabó. ¿Qué otros depredadores tiene? El cambio climático, Alejandro. El cambio climático. El calentamiento global. ¿Tú has visto en los últimos años de que nosotros fuimos ahorita, has visto, ha decrecido o aumentado el arribo de tortugas? 28 grados, 30 grados de temperatura hacia abajo los produce machos. En 30 grados aproximadamente hacia arriba obtenemos hembras. La temperatura dentro de los nidos, cuando mamá tortuga localiza y encuentra el nudo, ellas vienen equipadas con todas unas áreas y departamentos de granulometría, temperaturas, memoria fotográfica, hierro en su cabeza para generar una brújula y poder guiarse en el lugar donde se localizan. El detalle es que cuando ellas colocan el nido, nosotros con los sensores que hemos colocado dentro de los nidos para el monitoreo, hemos dado cuenta que las tortugas dejan el nido perfectamente para que sus bebés sean 50% hembras y 50% machos. Después de 10, 12 días de eclosión, tendría que llover para mantener una temperatura regulada. En este año ha sido una catástrofe terrible en las zonas de las playas. Tenemos aproximadamente, Alejandro, de no tener una humedad considerable, cerca de 4 o 5 meses. Sin llover. Sin llover en las zonas de las playas donde se encuentran los nidos de las tortugas marinas. Esto ha provocado una sobrepoblación en hembras. Pero el detalle es que la temperatura, al incrementarse, los poquitos nidos que están arriba de los huevos, tenemos pérdidas hasta un 70% de nidos en situ. En situ significa nidos que vamos dejando en el lugar. ¿Por qué se tienen que dejar los nidos en el lugar? Hay algo que se llama equilibrio ecológico, Alejandro. Y es importante explicarte que todo lo que el humano toca, todo, Alejandro, sin excepción, a donde el humano llega, todo lo que toca lo altera, lo lastima y le pone en toda la torre. Entonces, la palabra conservación significa dejar las cosas exactamente como están. No tienes que intervenir absolutamente para nada. Nosotros lo que hacemos es mover solamente los nidos que están en riesgo. Están, es muy importante de explicártelo, Alejandro. Los que están en riesgo, los que están en las orillas, los que están muy arriba metidos en arbustos, pero entre el 85 y el 90% de la producción se quedan en situ. ¿Por qué? Porque es necesario tener estas pérdidas para el equilibrio ecológico. Ya viene la ruta de las aves rapaces. Hemos logrado identificar que las aves rapaces son su corredor primordial para alimentarse de las tortugas para poder sobrevivir a sus travesías. El cangrejo tiene que comer. El coyote tiene que comer. Sí, los animales tienen que comer. Ahí está una de las rutas más grandes de aves, ¿no? Sí, Alejandro, tenemos la ruta de migratoria de aves más importantes de toda Latinoamérica. Tiene un avistamiento, si no me equivoco, Pronatura por ahí. Tiene unas áreas de avistamiento de aves. Precisamente le mando muchísimos saludos a la directora de Pronatura México, una doctora, una gran amiga nuestra, el cual en este momento se está madurando un proyecto, primeramente Dios, para poder colocar nuevamente otro sitio de monitoreo en un convenio de colaboración, primeramente Dios, que se está madurando. Ya me estoy adelantando a dar anuncios, pero le mando un gran saludo a Pronatura México y también a mi gran amigo Oscar de Aves Rapaces, también, que estamos trabajando ya en un proyecto de colaboración pronto para empezar a poner los sistemas de monitoreo, anillaje de aves y proyectos de fotoidentificación de animales y contabilización de ellas mismas en un proyecto de coayudar entre organizaciones, Alejandro. Pues increíble, manda muchos saludos, Manuel Hernández Vargas está viendo el programa. Saludos, Manuel. Santa Villa, muchas gracias. Muchas felicidades por este proyecto tan bonito, una labor continua. Muchas gracias. Decker Dorantes también, saludos a Alejandro de la Madrid, una labor extraordinaria, saludos al invitado y felicidades por proteger las tortugas marinas. Un programa realmente increíble, hay tantos temas, pero bueno, nos va platicando de los depredadores, porque hay... Nos platica algo, y yo sigo con los depredadores porque vamos a llegar al peor de todos, pero... al que no tiene llenadera, Alejandro. Que no tiene llenadera y no tiene... Si no tiene mamá, en muchos casos. Fíjate, mi primer encuentro con este tema de las tortugas, hace muchos años, yo viví en la Ciudad de México. Sí. Y ya no lo haría ahorita, pero cuando estaba chavo fui varias veces... Tepito. A la zona de Tepito, en el Eje 1 Norte... Y recuerdo perfectamente bien que hay unos carritos como los del súper que llevan huevos de tortuga. Y los no me acuerdo cómo los preparan, pero recuerdo que los vasos plásticos y no sé si hay
limón, sal, chile y alguna otra cosa, pero es impresionante. O sea, cómo se traficaba de manera, en teoría, ilegal, como todo lo que hay ahí, pero al final del día están vendiendo huevos de tortuga, y ese fue el primer contacto que tuvimos con el tema, y que me llamaba mucho la atención, y mucha gente que come huevos de tortuga. Y ahí vamos a llegar a la parte final de los depredadores, porque sigue siendo el hombre uno de los peores depredadores de este, se siguen robando huevos. Hay hábito de consumo arraigado, Alejandro, muy fuerte el hábito de consumo que se cuenta, tanto de huevo de tortuga como de carne de tortuga. Pero te tengo que comentar la historia de cómo es posible que nace las tortugas, o cómo se declaran las tortugas vedadas de por vida. En el sexenio de Miguel de la Madrid se lanza un proyecto nacional como estrategia para poder apoyar, y nacen las primeras cooperativas en México. Y en este proyecto de cooperativas surgieron pues cooperativas sociales, como cooperativas para el campo, y las famosas cooperativas de las triples S, que pues prácticamente fueron hechas para apoyo a los pescadores. En estas cooperativas, Alejandro, se bajan recursos fuertes que fueron destinados a los pescadores, y muchos de estos proyectos fueron hechos para poder matar y cazar a las tortugas en las blancas costeras, capacitar a la gente para que esas tortugas pudieran darle un proceso de exportación de carne y consumo humano, y al mismo tiempo aprovechar el huevo como tal. Desafortunadamente, este proyecto se continúa por 3-4 años estables, y las tortugas tuvieron un gran aliado, que fue Cancún, Quintana Roo. Esta zona hotelera, empezaron a llegar turismos internacionales dentro de Cancún, Quintana Roo. Se dan cuenta de que México estaba haciendo un ecocidio. Uh-huh. Y investigadores llegan al Banco Mundial, a la ONU, y comienzan, hace el NOAA, y comienzan a multar a México, y le mandan un exhorto a México que tenía que detener este ecocidio que estaba provocando México en la matanza de las tortugas marinas. Gana la campaña presidencial el licenciado Carlos Salinas de Gortari, en donde automáticamente el licenciado Carlos Salinas de Gortari hereda esta problemática, y el mundo, las Naciones Unidas demandan a México y le dicen: o detienes la matanza del ecocidio que tienes de tortugas marinas, o te vamos a cerrar las fronteras y el mundo no te va a comprar ningún derivado del océano, del mar. Salinas de Gortari dice: espérate, pues es que nosotros ya invertimos mucho dinero en las cooperativas, ya los apoyamos. El Banco Mundial empieza a enviar miles de millones de dólares, de euros, a México, y entre los euros comienza, dice: te vamos a mandar dinero para que apoyes y reviertas el daño ecológico o el ecocidio que habías provocado. Entonces le dices tú al pescador que llevaba 8, 9, 10 años matando tortugas, pagándoles para que lo hicieran, y ahora le dices de repente: ya no quiero que lo hagas. Sí. Ahora ya no quiero que lo hagas, ahora te voy a pagar para que las cuides. Pero es muy difícil desarraigar un hábito de consumo, Alejandro, que ya se generó, del huevo de tortuga y de carne. Esta situación lo comento por lo que mencionaste de Tepito. El mayor tráfico de huevo y de carne de tortuga que tenemos en México viene de las costas de Guerrero, desde las costas de Oaxaca. Allá fue donde se implementaron estos proyectos que te estoy comentando. Afortunadamente, en Veracruz, por la topografía de nuestras playas y por los accesos todavía vírgenes que se contaron, estos programas de ecocidio no llegaron tan directamente a las zonas del Golfo de México, bendito sea Dios. Y esto fue, el hábito de consumo de arraigo fue más de aquel lado, en las zonas del Pacífico. Esto fue una situación muy difícil. De ahí nacen los primeros proyectos de conservación, el cual le mando también un gran saludo, un gran amigo mío, el doctor Jess Wallace Nicolás, un amigo que conocemos de muchísimos años. Fue el primer científico que coloca un microtransmisor satelital dentro de una en el caparazón de una tortuga, donde se traza la primera ruta migratoria de una tortuga caguama, el cual se descubre que las tortugas que fue liberada en el Pacífico fue encontrada en Japón comiendo. Uh-huh. Y ahí se comparte que las tortugas marinas son tortugas compartidas a través del mundo. Pues un tema increíble, la verdad. Tienes muchos saludos, Ricardo. Muchas gracias. Muy amable. Manuel Hernández Vargas dice: muy buen trabajo el que estás llevando a cabo. Gracias, Manuel. Un abrazo, saludos. Muchas felicidades. Vamos a un corte comercial y seguimos hablando con Ricardo Yepes del tema de las tortugas marinas. Muchas gracias.
El documental La Ruta de Cortés fue un gran éxito en las ciudades de Jalapa, Veracruz y Córdoba. Una producción internacional cubano-mexicana que nace en el marco de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz por parte del equipo de Sociedad 3.0 Multimedios. El film se encuentra de gira por las diferentes entidades. Pienso que es una muy buena propuesta el hecho de que las personas vayan conociendo la historia por medio de estos proyectos. Si quieres que este documental histórico llegue hasta tu ciudad, contáctanos y no te pierdas esta gran oportunidad. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad 3.0, en Twitter como Sociedad-30 o en la página web Sociedad3.0.com o escríbenos a nuestro buzón electrónico Sociedad3.0@gmail.com o llámanos a los números 298-8840 y al 298-8841. Si buscas la excelencia educativa, el Bachillerato General del IBES es para ti. La calidad de nuestro personal la integran profesionistas y profesionales expertos en las distintas áreas. Además, contamos con un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, educación personalizada en grupos reducidos, así como un sistema de becas que reconocen el rendimiento cultural y deportivo. Ofrecemos una variedad de talleres extracurriculares en los que podrás desarrollar tus habilidades, como música, teatro, artes plásticas, fútbol, voleibol y taller de danza Tlayecchihuali, campeones estatales de la Dirección General de Bachilleratos. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Bachillerato General del IBES. Seguimos aquí en Salvemos el Agua, realmente un tema sumamente interesante, las tortugas marinas. Mi hija todavía recuerda mucho cuando estuvo allá, digo, y qué increíble, porque no sé en qué tiempo se pasó este lapso tan grande, ¿no? Tenía 3 años cuando fuimos, hoy tiene 12, ¿no? Tenía 5 años cuando fuimos, y realmente es increíble porque cambió todo. Y platicando con Ricardo, fíjate, yo quería ver, porque estabas diciendo que la venta clandestina de huevos y carne de tortuga prioritariamente provienen del Pacífico. Sí, así es, está comprobado. ¿Son la misma variedad la que llega en el Pacífico y al Golfo de México de tortugas, o son diferentes? Diferente especie, Alejandro. El Pacífico tiene una especie dominante conocida como tortuga golfina. Es unas tortugas que salen en arribazones de 50.000 a 100.000 ejemplares de un solo golpe. Y es impresionante el espectáculo en arribo de esas tortugas. Ah, he visto imágenes en Oaxaca, ¿no? Exacto. Esa especie no la tenemos nosotros en el Golfo de México. ¿Cómo se llama? ¿Golfina? Golfina. Nosotros tenemos la lora, que ellos no tienen, la tortuga de especie lora en el Pacífico. Y es muy importante también explicarte, Alejandro, que todas las investigaciones científicas que se han generado a través de los años, todas son del Pacífico. El 80% de la información que tenemos son del Pacífico. Pero es importante que las reglas del Pacífico no rigen al Golfo de México. Sí, claro, está, son completamente al revés. Son dos océanos completamente diferentes. Condiciones y turismo también es completamente diferente. Y bueno, hablando, hace rato mencionabas acerca de la problemática, ¿cuáles son los depredadores más potentes? El turismo, Alejandro, un turismo no controlado, un turismo no regulado, un turismo sin un plan de aprovechamiento, de un plan de manejo. El turismo puede destruir lo que en 5 años, lo que te ha costado 52 años proteger. Hay gente que entra en las noches en las zonas de playa, sin ton ni son, simplemente porque alguien les dijo, en tal lugar arriban tortugas marinas. Llega gente de Jalapa, precisamente me he encontrado muchísima gente de Jalapa, a la playa, porque le dijeron que aquí salen, se van a caminar, Alejandro, a la playa, llevan sus lámparas incandescentes,
caminan, compactan todas las nidadas en zonas de playa que con mucho trabajo vamos dejando. Y van destruyendo los huevos. No permiten ovopositar el ejemplar, ven que va arribando apenas. No permiten que ovoposite. Se suben arriba de ellas, las lamparean, el animal se regresa, se lleva los huevos dentro y por negligencia matas a un ejemplar de más de 200 años de vida, ya que el ejemplar se interrumpe el ciclo de ovopositación y sale muerto el mes y medio con los huevos podridos dentro. O sea que si una tortuga no ovoposita ahí en la playa, si se regresa con los huevos muere. Como lo que pasa a cualquier animal, Alejandro. ¿Qué pasa si una vaca, pues simplemente se le pasa la labor de parto? Lo que pasa con un humano, lo que pasa con cualquier animal en ese planeta. Es increíble, pues ya escuchó y ahí hay un mensaje. Yo sería, porque yo creo que de este tema y de este programa habría que tomar algunas cuestiones positivas y mandar mensajes. Aquí es importantísimo que entienda usted que si va a la playa y si pretende ubicar un campamento o no campamento donde hay tortugas para ir a verlas y hoy que está de moda irse a tomar fotos para subirlas al Facebook, pues esa fotografía le puede costar la muerte a la tortuga. La norma ambiental, Alejandro, permíteme, si me permites poderte explicar, eso está publicado en el Diario Oficial de la Federación, o sea, no hay margen de error. En la norma 059 de la específico de la 162 de la Ley General de Vida Silvestre, y dice así: quien mate, dañe, moleste, afecte, comercialice de alguna manera con un animal en peligro de extinción, las sanciones van de los 30,000 a 50,000 salarios mínimos hasta 10 años de prisión. Es importante podértelo explicar, Alejandro. Entonces, hay 20 campamentos tortugueros asentados dentro del Golfo de México. Le mando un gran saludo a mis compañeros. La recomendación es que técnicos se contacten con un campamento. Por favor, asistan. Los responsables técnicos están capacitados, cada uno de ellos, precisamente para ello. Y es importante explicarte que la normativa ambiental dice que se tienen que manejar grupos pequeños en playa, manejar una luz roja, no llevar sonido, no llevar ruido, ¿sí? Dice cuyo grupo, que es de monitoreo precisamente para ver los avistamientos, solamente el responsable técnico puede guiar y hacer un tour turístico, que es el que está autorizado debidamente para ello. Por eso pidan y exijan que presenten sus autorizaciones como campamentos tortugueros. Oye, Alejandro, para hacer la actividad regulada, y que sepan ustedes que no están con alguien que no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo, ¿no? O usurpadores que de repente dicen, ¿sabes qué? Tengo un campamento tortuguero. No es cierto, no tienen nada. Gente simplemente por cobrarles una lana, que desafortunadamente no tienen ni idea de lo que están haciendo. Están entrando a las zonas de playa y están afectando y lastimando a las tortugas. Puede ir a matar una tortuga y además meterse en un problema legal. Son 10 años de prisión, Alejandro. Te pueden decomisar desde tu vehículo, camioneta. Y vaya, no quiero retocar ni ofender a la familia que desafortunadamente le tocó la desgracia de la isla de Salmedina y la isla del Medio. Desafortunadamente, acuérdate que hubo una familia que puso una fiesta en la isla del Medio y en esa medina. Entonces, desafortunadamente, las sanciones fueron más de 2 millones de pesos solo por haber tocado y manipulado un animal en peligro de extinción. Entonces, las sanciones son severas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente está en playas, la Armada de México está en playas, Fuerza Civil en este momento, el cual le mando muchos saludos a los secretarios de la Pública y también a la secretaria Rocío López López. Implementaron varios operativos en esta temporada 2019 precisamente para evitar ese tipo de problemática de impacto ambiental en zonas de playa, ¿no? Entonces, ¿se puede regular el turismo? Sí, pero un turismo no regulado es un problema muy fuerte que puede dañar, lastimar y afectar a un animal en peligro de extinción. Sí, ahí está el tema. Si usted quiere ir a ver una tortuga, quiere ir a ver... Responsables técnicos, campamentos tortugueros. Contacte a un campamento, sí. Y yo les invitaría que contactaran específicamente de la Fundación Yepes. Ahí se le dice que muchas gracias. Hay 20 campamentos, hay muchos campamentos. Busca el que esté más cerca de ti. Oye, ¿no? El cual les mando mucha luz a mis compañeros, que cada uno desde su trinchera está haciendo la parte que les corresponde con mucho esfuerzo. 20 campamentos en el Golfo de México, bendito Dios, zona de Veracruz. En las zonas de Veracruz, Alejandro, tenemos 20 campamentos tortugueros. Voy a ver la página de Fundación Yepes. www.tortugasconesefundacionyepes.com. El Facebook, fundacionyepes.com, Instagram, redes, Twitter, redes sociales, fundacionyepes, arroba
Tortugas Funas Oyes, por ahí nos encuentran, entonces ahí estamos, Alejandro. Ya, está más fácil que nada, nada más hay que poner ahí Fundación Yepes. De ahí nos localizan inmediatamente. Lo que quiera ver, ya está hasta etiquetado y el hashtag aquí en esta Salvemos el Agua va a aparecer ahí. Claro que sí, un aliado y un gran amigo, Fundación Salvemos el Agua desde hace muchos años, el cual, gracias también por el respaldo, siempre que hemos tenido problemas en playa, a veces, y también situaciones económicas, le he llamado a Alejandro y siempre Alejandro nos ha respaldado y nos ha apoyado ahí con gasolina y apoyo para reparación de las cuatrimotos. Muchas gracias, Alejandro. No, de nada, Ricardo. Bueno, y apoyado más que otra cosa moralmente, porque el tema realmente es complejo. Fíjate, y ya hablando de este tema de la recaudación de fondos, que creo que es uno de los problemas más importantes para todas las asociaciones civiles, no estamos acostumbrados en este país a donar para causas, pero y esto al final del día parece que no, pero todas las actividades obviamente tienen un costo, tener un campamento tortuguero con gente que está... ¿Sabes cuánto cuesta, Alejandro? ¿Nunca te has puesto tú a preguntar, en serio, cuánto es el costo real de un campamento tortuguero en sus gastos de operatividad fijos, gasolina, telefonía, pago del contador, pago de los notarios, porque pues, somos una empresa no lucrativa? Cuesta 1,450,000 pesos anuales sostener un campamento tortuguero. Nómina de 15 personas, gasolina, pago de luz eléctrica, cuatrimoto. Una cuatrimoto te vale arriba de 200,000 pesos, Alejandro. Una camioneta que necesitas para transportarte. 1,400,000 pesos cuesta la operatividad de un campamento tortuguero. Pregunta, ¿y de dónde los vas a sacar, Alejandro? Ahí está el dilema. Oye, Ricardo. Sí, Alejandro. Fíjate algo, se me fue la idea, no sé ni qué te iba a preguntar. Estábamos hablando acerca de la problemática, Alejandro. Hay muchos likes, no sé, pero aquí el tema es que la verdad hay mucha gente viendo el programa. Muchas gracias a todos los que están viendo. Muchas gracias, saludos a todos. Manuel Hernández Vargas dice, muy buen trabajo el que estás llevando a cabo a través de este medio. Muchas gracias, Manuel. Toña Rodríguez, muy buena información. Gracias, Toñita. Y hermoso gesto con las tortugas. Realmente es un lugar increíble. Los invito, de verdad. Yo tiene muchos años que fui. Quiero volver a ir. Es un lugar increíble, impresionante. Veía unas imágenes de los videos que mandaron. No sé si faltaría alguno, Jessica, o ya pusieron todos. Ya pusieron todos. Y las fotografías. Porque mandaron una fotografía, un amanecer, un día que lo contacté. Y esto lo quería preguntar, ya me acordé. Porque hay una época de ¿cómo se llama? De nacimientos, de eclosión. Sí, de arriba. Cuando arriban las tortugas. Sí, así es. ¿De cuándo a cuándo es aproximadamente? El ciclo de la temporada comienza en marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Dura 8 meses la temporada de arribo de tortugas hembras. Anidadoras. Todos los días. Todos los días, efectivamente. Eso es lo que le quería comentar a Ricardo. Ahí está esa foto es de hace unos días, si no me equivoco. Sí, efectivamente fue un amanecer. Tuvimos la oportunidad de tener a la organización Sea Shepherd, el cual también le mando muchos saludos ahí a la organización Sea Shepherd, una organización fuerte que está trabajando fuerte con las ballenas en el Pacífico y está en este momento con la Fundación Leonardo DiCaprio Sea Shepherd, salvando a la vaquita marina en un convenio que ya permitió el señor presidente elaborar con la Marina Armada de México. Sea Shepherd lanza a nivel nacional una campaña de protección y conservación de tortugas marinas en todo México, y Sea Shepherd nombra la campaña, le da el nombre de mi padre, Marcelino Yepes, el cual me siento muy honrado de haber sido hecho. Felicidades, gracias, Alejandro. Y este fin de semana estuvo Sea Shepherd con nosotros en un evento, el cual le rindieron honor a mi padre en ello, y bueno, fue en esa imagen, ellos estuvieron con nosotros apoyando, respaldando. En ello se tiene proyectado traer unos barcos, unos buques, Dios mediante, que van a ser anclados en el Golfo de México pronto para empezar a trabajar con educación ambiental, monitoreos, rescate de tortugas con la cantidad de redes que desafortunadamente hay a mar abierto. ¿Hay más o menos tortugas actualmente con el tema del cambio climático? Sí, Alejandro, es variable. Fíjate que estamos obteniendo unas temporadas muy, muy bajas. El año pasado se registró históricamente la temporada más baja de tortugas marinas en la historia, a diferencia del año antepasado, que fueron más de 500 a 600 ejemplares que tuvimos por noche. Fue histórico el arribo. Increíble. Es un algo increíble. Inaudito, impresionante. Como la capacidad rebasó. Como en el Pacífico. Como en el Pacífico, Alejandro. Fue impresionante, ¿no? Playas que no se habían tenido registro de tortugas marinas, 50, 100 ejemplares por noche que empezaron a arribar.
y recuerda que regresan al lugar de donde nacen. Entonces, esto no es otra cosa más que el fruto del resultado de 50 y tantos años de trabajo que se ha estado desarrollando, y no solo Fundación Yepes, no solo la familia Yepes, ¿no es cierto? Son 20 campamentos tortugueros, cada uno desde su trinchera está haciendo la parte que le corresponde, y nuevamente te lo reitero, le mando un gran saludo a nuestros hermanos tortugueros, a los 20 campamentos tortugueros. Compañeros, no desistan, muchas gracias por los esfuerzos, sabemos que no es fácil la labor, pero confíen, continúen, hay muchas organizaciones, acérquense, hay ángeles en el camino todavía que Dios nos pone, Fundación Sabemos el Agua, y otros ángeles que nos van colocando en el camino y de una manera o de otra nos van respaldando en esta actividad, Alejandro. Esto que dice Ricardo es fundamental, porque y hace rato lo decías, o sea, uno de los peores depredadores es el hombre, y luego entre los hombres se comen. Es increíble y la verdad, padrísimo que haya una buena disposición entre los campamentos tortugueros, que traigas esa, pues esa acción positiva o ese comentario positivo, porque no nada más es válido lo que él hace, hay otra gente, claro, salvando, sí, y rescatando las tortugas, y tiene que ver con algo que decimos en Salvamos el Agua. Aquí lo importante, y cuando yo lo digo, no te unas a Salvamos el Agua, únete a quien sea, pero haz algo por el medio ambiente. Así es, Alejandro, cada así pequeña es. Acción que hagas tiene impacto en nuestra vida, así es. Entonces, pequeñas acciones realmente son extraordinarias, porque finalmente, a lo mejor esto que están haciendo ellos, o lo que hacen, gracias, Alejandro, va a permitir, sí, que el día de mañana niños como este niño que vi yo cuando nació, como tu hijo, sí, ven acá, puedan pues ver las tortugas, sí, el día de mañana, es algo increíble. Voy a presentar a la... Adelante. Vamos a presentar, él es mi hijo Nefi, saluda, hijo. Ya está enorme, grandote, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 15. 15 años, Nefi, muy bien, viene la segunda generación trabajando. ¿Tú dónde naciste? En la Ciudad de México. Ah, muy Ciudad bien. De México, criado como tortuguero, ¿verdad, hijo? Muy bien. Ándale, manda un saludo para allá para que te vayan conociendo, y ojalá y Dios quiera y le guste, vete a tu lugar, ándale, campeón. Ahí está, el segunda invitado, generación. Alejandro, te tengo un anuncio muy padre que tenemos que darte, porque nos queda bien poquito tiempo. Se está lanzando ahorita una convocatoria y el cual pedimos un grito de ayuda, si me lo permites, Alejandro. Sí, con todo gusto. Acabamos de unirnos, estamos generando un frente común para salvar la cuenca del río Bobos. Ajá. El cual le mando también muchos saludos a los medios de comunicación, a Prensa Asociada de Martínez de la Torre, el cual que en este momento, se estamos uniendo para generar, junto con los Club Rotario, el cual le mando muchos saludos a mi Club Rotario Maloapan también, que se encuentra por allá en Martínez de la Torre, en un proyecto de meter unas sondas permanentes en los diferentes puntos estratégicos en la cuenca del río Bobos, Alejandro. Uh-huh. Eso no es otra cosa para que monitorear el agua. Tú es salvando, Fundación Sabemos el Agua. Es para salvar el agua. Sí, para monitorear la calidad del agua. Efectivamente, cada año se presenta un ecocidio, Alejandro, desafortunadamente, que se ha venido suscitando desde hace más de 20 años. De la noche a la mañana aparecen peces muertos, cangrejos, camarones. Y bueno, yo te dejo este proyecto aquí en Fundación Sabemos el Agua. Ayúdanos, Alejandro, por ahí con todos tus contactos. Tú eres Fundación Sabemos el Agua y vamos a buscar la manera de salvar el agua del río Bobos, ¿no? Para empezar a buscar estos financiamientos, estos patrocinios, estas ayudas, para empezar a meter las primeras ondas. Ya están los convenios en este momento madurándose. Manda mucha luz al alcalde de San Rafael, el cual dice que está en la mayor disponibilidad. Pronto se firmará ya el convenio de colaboración. A ver, no sé si será imprudente, pero ahí estos presidentes, no sé cómo esté hoy el tema en San Rafael, pero los principales contaminadores del estado de Veracruz, me atrevo a decirlo, amigos, son los ayuntamientos, los 212 ayuntamientos. La gran mayoría de ellos produce aguas negras, todos producen, y las tiran a los ríos sin tratamiento. La gran mayoría de ellos genera basuras y residuos sólidos municipales. Más o menos en promedio producimos sobre un kilo cada uno de nosotros por día. Entonces, pues nada más tenemos 212 ayuntamientos, más de 2,000 tiraderos de basura a cielo abierto. Wow. Un tema grave, catalogado por la propia Secretaría del Medio Ambiente como el principal problema ambiental en este momento del estado. Y algo que es muy positivo es que hoy en día las autoridades ambientales están, pues yo creo que preocupadas en el tema. Hemos estado en varias ocasiones con María de Lucía Pérez, quien le mandamos un cordial saludo, y creo que es una
por lo menos hoy vemos, Ricardo, sí, tú y yo hemos conocido, hemos tenido la oportunidad, sí, de estar con mucha gente, pero bueno, regresando al tema, si no mal recuerdo, hay un ingenio azucarero ahí, sí, y también hay una de estas que produce cítricos, y son, si no me equivoco, los principales responsables de la muerte de estos peces cuando descargan sus aguas residuales a estos cuerpos de agua. Un tema grave, un tema que está en la mesa, un tema que no es, pues ni siquiera es novedad, Ricardo. No, no, es algo latente, Alejandro, es algo transparente, es algo palpable, es algo tangible, y te vuelvo a repetir, ¿no? Es importante explicar que este movimiento no es para lastimar ni lacerar a nadie. Sabemos perfectamente bien que la problemática, el 70% de la problemática de la contaminación viene por las descargas residuales, no hay vuelta de hoja. Este proyecto no es de ahora, es algo que es bien sabido, se sabe, y bueno, confiamos en que pueda haber una concientización tanto en las empresas que se encuentran en las zonas asentadas en la cuenca, como una concientización en el corazón y en el alma por nuestros señores alcaldes, a los cuales mandamos muchos saludos, que confiemos que ellos en este periodo de que les queda de 3 años más de gobierno puedan reactivar estas plantas de tratamiento. Es un mensaje, un exhorto, una súplica que nosotros como organizaciones ambientales les lanzamos, les suplicamos, les pedimos por nuestros hijos, por las futuras generaciones, ayúdennos, ayúdense, ayúdenos a poder rescatar nuevamente nuestros ríos. Uno de los sueños que tenemos, Alejandro, es volver a entrar a esta agua, ver esas hermosas acamayas grandotas que teníamos, esas huevinas, esas zapateras, esos camarones que yo viví de niño. Hace unos días tuve un grupo de chicos en casa y le decía yo a un niño, oye hijo, yo cuando era niño, yo me iba al río, Alejandro, literal, me mandaba a mi mamá, yo tomaba una cubeta de agua y yo tenía que traer 70 cubetadas de agua, que era mi tarea en la mañana, a una distancia de 350 metros, Alejandro, tenía que ir y dejarle el tanque lleno de agua a mi mamá para que pudiera cocinar y lavar, Alejandro, y de allí todavía llegaba el agua y la ponía mi abuelita en un jarro de barro, y de ahí tomábamos agua fresca. El niño no me lo creía, le digo, no señor, no haga eso porque se va a morir, y estaban los abuelos ahí sentados, uno de los señores se puso a llorar, y dice, no mijo, si este niño te está diciendo que tú te ibas a morir, yo te quiero contar lo que yo viví. Entonces los jóvenes de hoy en día, Alejandro, la herencia que les estamos dejando en aguas, en ríos, en esteros, en lagunas, es miserable, Alejandro, es una vergüenza. Sí. Y tenemos que comenzar a tomar acciones para salvar el agua, las lagunas y nuestros ríos. Tenemos que comenzar a hacer acciones ya, Alejandro, ambientales ya. O sea, lo debimos de haber hecho hace 20 años atrás. Y tenemos que comenzar ya. La única forma de evitar el cambio climático es sembrar un árbol, Alejandro. El árbol es filtrador. Llueve, te genera la estabilidad de la humedad. Tú sabes perfectamente bien, el cual te felicito mucho también por el proyecto que hicieron de reforestación en la cuenca alta, porque ustedes son los que nos mandan el agua a la cuenca baja, Alejandro. Sí, definitivamente. Hay que apostarle a temas ambientales. Creo que esto que dice Ricardo, y prácticamente con esto vamos a cerrar, estamos terminando el programa, tiene que ver con esa actitud positiva que debemos tener. Definitivamente hemos alterado el planeta en todas sus formas. De Veracruz no se queda atrás, y Veracruz aparte es el estado donde tienes todos los ecosistemas. Empezamos en la costa con estas tortugas increíbles, pero terminamos en el pico de Orizaba, en la montaña más alta de nuestro país. Cierto, o sea, el volcán, sí, más increíble, y por donde pasan 7 grandes ríos, con una población que está creciendo, con un estado que se está desarrollando, y donde yo creo que cada vez hay más gente preocupada por estos temas ambientales, que añoramos lo que parecía que es imposible. Tomar agua, yo de niño también, y eso tiene que ver mucho con nuestros padres. Yo de niño, muchos domingos recuerdo con mi papá, nuestro paseo era ir a una poza que había cerca de mi casa en un pueblito que vivíamos, mi papá era del estado de Puebla, que se llama casualmente Agua Fría, y ahí nos íbamos a nadar a la poza, es increíble. Pero Ricardo, un mensaje final. Agradecer, Alejandro, Fundación Salvemos el Agua, por las acciones hechas, agradecer los espacios que brindas, no aflojes el paso, Alejandro, vale la pena. Lo que haces desde tu trinchera
siempre te he felicitado por las acciones que ha hecho Fundación Salvemos el Agua. El mensaje que podemos dejar es, no aflojen el paso a todos los hermanos ambientalistas que están en este hermoso estado de Veracruz, en este planeta. Es hora de apretar, es hora de cerrar las trincheras, es hora de generar alianzas estratégicas, de generar sinergias. Desde que sabe el escarabajo, desde que está salvando el pico de Orizaba, desde que está salvando la guacamaya, desde que se está salvando a la tortuga marina, tenemos que empezar a generar trincheras. Los invito a todos a que podamos generar un frente común por primera vez en la historia. Unámonos, unámonos como hoy se une Fundación Yepes y Fundación Cedemos el Agua, como hoy se unen varias fundaciones. Unámonos, no podamos aflojar el paso por nuestros hijos, por el futuro. Unámonos de una vez por todas y recuerda que vamos a tener el planeta que nosotros decidamos tener. Si tenemos un río sucio es porque lo estamos permitiendo. Nuestros antepasados nos heredaron esa situación. Ya la tenemos encima. Ahora nos toca a nosotros revertir el daño y resolver para las próximas futuras generaciones poderles dejar una alternativa. Sería el mensaje que daríamos, Alejandro. Muchas gracias, Ricardo. Y yo a su vez, pues, felicitarte también, de verdad. Muy motivador. Voy a subir, si me permites. Sí, adelante, por favor. Voy a estar subiendo video de Fundación Yepes, todo lo que mandes, con todo gusto. Claro que sí, Alejandro. Gracias. Realmente, increíble poder compartir esto. Ya lo viví, es increíble ver cómo nace una tortuga, cómo va al mar. O sea, es como, porque yo le enseñaba el video este que acaban de poner, ahí está otra vez. Pero yo le enseñaba a mi hija, porque estaban impactados con los videos que me mandaste, y decía, ¿y por qué caminan para allá? Le digo, porque están oyendo al mar. Sí. O sea, la tortuga oye el mar y se voltean sin ver más que un bulto de tierra. Sí, por las vibraciones del impacto de las olas. Y empiezan a correr hacia el mar. O sea, es increíble. Sí. O sea, es increíble la naturaleza, increíble el medio ambiente, y pues no nos queda más que otra más que cuidar el medio ambiente. Le mando saludos a Jessica Viviana Cortés. Dice, saludos colega desde el campamento Chencán en Campeche. ¡Ay, qué padre! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades también para ti! Conchita Alonso también está viendo el programa. Conchita, hasta Villarrica te mandamos muchos saludos. Ay, ¡qué linda, Conchita! Igualmente, besos, Conchita. Muy pronto estaré con ellas. Ellos son los que pusieron la cruz allá en el ¡qué en padre! El ¡ah, ok! ¡Excelente! ¡Felicidades! Luis Alberto Muñoz y sí. Conchita Alonso, que muy pronto estaremos allá. Quiero ir a ese lugar. Increíble, la verdad, padrísimo. Y bueno, una vista es pixels. Es que Veracruz es hermoso, única, Alejandro. Increíble. Todo Veracruz es bello. Y por supuesto agradecer a la Universidad de Ives, agradecerle gracias a Carlos Luna Escudero, a don Carlos Luna Gómez, a Axel Mujica de Meraki Producciones y en cabina nuestra productora, a Jessica Miranda. Y muchísimas gracias a usted por haber visto este programa. Soy Alejandro de la Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sociedad 3.0 Multimedios presentó. ¿Sabías que más del 70% de la composición de nuestro planeta es agua? Muy probablemente la contaminación y uso irracional de este elemento sea el principal motivo de la crisis ambiental que enfrenta nuestro planeta. Reacciona, juntos podemos lograrlo. Salvemos el Agua Radio. Salvemos el Agua Radio. El primer programa ecológico en el estado de Veracruz, conducido por Alejandro de la Madrid Trueba. Salvemos el Agua Radio. Un foro de opinión, debate, objetivo y veraz. Súmate y participa. Iniciamos.